políticamente era un dirigente, como sabéis, un dirigente excepcional del partido que vino a España a sabiendas de que la situación que le iba a acoger era una situación totalmente hostil. Pero a pesar de eso, él vino y se enfrentó con su responsabilidad política. Para mí eso tiene un valor enorme y sirve de ejemplo, debe servir de ejemplo a todas las generaciones que piensen en una idea política como la de Julián Grimau. Era un hombre alto, delgado, y estuvo con una hora le tuvieron de pie, una hora preguntándole y preguntándole, y él contestó con una serenidad, es decir, que recibió la idea de que le iban a fusilar con una gran serenidad. Le detuvieron el 7 de noviembre de 1962. El 7 de noviembre de 1962. Y desde ese momento hasta el 20 de abril es el tiempo que tuvo para reponerse de toda aquella tortura que había sido sometido. Quedó confuso el día de la detención, porque la detención fue el día 7, porque además Víctor Díaz Cardiel era el que le dejó en el autobús donde él. Y entonces era Díaz Cardiel sostiene que era el día 7. Sin embargo, la prensa y todas las cosas oficiales, los organismos oficiales, en sus documentos tienen el día 8. Para que les diera margen porque debieron pensar, cuando se encontraron con el cadáver vivía, debieron de pensar, bueno, pues hay que inventar algo, hay que inventar algo, tenemos que... Y se tuvieron que inventar todo, pero con tan mala fortuna que lo hicieron muy mal, que no sé por qué lo hicieron tan mal. Verdaderamente tremendo. Fue horrible. Cuando le dejaron en el callejón de San Ricardo por muerto, está claro que es porque creyeron sinceramente que estaba muerto. El hecho de que no se hubiera, de que solo hubiera sido un desvanecimiento como consecuencia o sea, una pérdida de vitalidad y de todo. Eso no se les pasó por la cabeza. Si les hubiera pasado por la cabeza, lo que les iba a provocar de complicaciones, porque claro, armaron una pelota jurídica, pseudo jurídica, impresionante para poder decir
que se había querido suicidar. Y claro, eso también fue muy importante, lo de que él se había querido suicidar, que se tiró contra una ventana de la Dirección General de Seguridad donde le tenían. Que se tiró y cayó al callejón. Rompió el cristal y se cayó al... Eso, claro, era una mentira, vamos, un montaje, porque el suicidio en la época de Franco era un delito. Entonces le incoaron un sumario en el juzgado de guardia, que correspondió, no sé si era el 8, no me acuerdo, el juzgado. Pues el juez ni se personó inmediatamente en el lugar del suceso. Si una persona se intenta suicidar y se tira por una ventana, o por un balcón, o por lo que sea, el juez tiene que ir para ver si hay huellas de sangre, si hay huellas en las ventanas, en los cristales, si hay cristales en el suelo. Tiene que hacer toda una serie de investigaciones. Y este juez no hizo nada de eso. Tardó 4 días en ir a la dirección. Y luego, después de esos 4 días, pues fue 3 o 4 veces a... Nada. Al final sobreseyeron porque no podían probar que había intentado suicidarse. Eso también es importante, porque pensar que se había intentado suicidarse. Pero ¿cómo se puede pensar que una persona que está detenida, esposada y toda esa serie de cosas va a ser tan corto de luces como para intentar salir, tirarse por un balcón, además, una ventana? Es absurdo. Estaba sentado porque yo, cuando llegamos nosotros, al decir nosotros me refiero al público, que íbamos a la calle del reloj, a la siniestra calle del reloj, a la sala del Consejo de Guerra, ya estaba el Consejo constituido, es decir, los militarones con sus sables y todas sus entorchadas, y estaba también Grima. Julián estaba sentado y nos daba la espalda. Pero de todos modos se le veía. Y fue para mí aterrador el mirar aquel orificio tremendo que tenía en la cabeza, aquella fractura de cráneo que le habían hecho con el, se supone que con una pistola, con yo no sé, fue horroroso. Pues él no estaba curado de su lesión todavía, y tenía un pañuelo en la mano y de vez en cuando
se tenía que secar la supuración que le salía de de aquel orificio tremendo. El ambiente de la sala era un ambiente también en el que se palpaba el dramatismo. No estoy exagerando nada, lo que digo es verdad. Fue un proceso, un momento muy dramático, aquel en que le llaman para que se ponga de pie y explique y conteste a las preguntas que le formulen. Entonces, era un hombre alto, delgado, y estuvo con una hora le tuvieron de pie, una hora preguntándole y preguntándole. Y él contestó con una serenidad, sin ostentar, sin estar así como orgulloso ni nada, sino de una manera normal, pero contestó con una dignidad impresionante. Era un hombre alto, delgado, y estuvo con una hora le tuvieron de pie, una hora preguntándole y preguntándole. Y él contestó con una serenidad, sin ostentar, sin estar así como orgulloso ni nada, sino de una manera normal, pero contestó con una dignidad impresionante para desbaratar todas aquellas preguntas tan repugnantes y tan mentirosas que le hacían. Y continuaron todos preguntando y vamos, los que tenían que preguntar, y fue muy, muy duro todo, muy duro, muy tenso, y el público estaba, los cuatro que éramos de la calle, estábamos verdaderamente consternados viendo aquello. Estaba el abogado suyo, el que el partido le había designado, que era Amandino Rodríguez Armada. Y luego estaba el defensor que se había comprometido y que además durante algún tiempo había tenido una gran relación desde la proximidad de la reja, la relación con Julián, que era Alejandro Rebollo. El militar Alejandro Rebollo, que no recuerdo, porque yo eso de las categorías militares no las entiendo muy bien. No me acuerdo si era capitán o era Era capitán. capitán, sí. Andino quiso ser él el que tuviera contacto con Julián. Y tuvo una actuación muy buena, muy valiente, porque le perseguían sañudamente, pero de todos modos él estuvo, en todo el tiempo, estuvo al pie del cañón y al lado de Julián. Y tenía además, le tomó un aprecio y un cariño enorme, porque tenían unas conversaciones
porque iba a verle frecuentemente, claro, siempre que había un resquicio jurídico para poder verle, pues lo iba a verle. Y tenían unas conversaciones extraordinarias porque era de una gran cultura, este Julián Grimau, además. Y hablaban de filosofía, hablaban de política, hablaban de todo. Y él, Amandino, le tomó un gran cariño personal. Así que para él, efectivamente, es como si le hubieran matado a su padre. Fue muy, muy doloroso, claro que sí. Y fue un gran abogado para él. Y una gran ayuda, creo sinceramente, porque el tener una persona amiga con la que puedes hablar de todo lo que quieras en unas circunstancias tan, tan hostiles, pues es muy, muy, también muy importante para la persona. Es un personaje muy importante también, porque era una persona muy joven, muy ingenua, muy espontánea, muy sincera, muy que pensaba que la gente era buena. Y aquello fue una lucha tremenda por demostrar su intervención como defensor. Fue una intervención bellísima, bellísima porque lo hizo maravillosamente y además con un sentimiento y un sentido humanitario verdaderamente muy importante en un militar. Él estaba muy orgulloso de su intervención y salió del acto, salió muy contento, pero la realidad es que allí en la sala hubo una situación muy tensa, hasta el punto que alguien de la política social insultó a Julián Grimau y entonces se volvió alguien del público, entre ellos, por supuesto, un abogado tenía que ser, y le dijo: "No le da vergüenza decir eso que acaba usted de decir, teniendo en cuenta que es un hombre que está luchando por su vida, por defender su vida". Cuando salimos del juicio, nos quisimos acercar a saludar a Julián, pero no nos dejaron. No nos dejaron y tuvimos que resignarnos a salir. Y entonces hablamos con él, yo hablé personalmente con Alejandro Rebollo y le dije: "Alejandro, te doy la enhorabuena porque ha sido una intervención de la que estamos muy orgullosos de haberte designado a ti como defensor, porque ha sido una defensa preciosa y muy, muy eficiente, pero jurídicamente hablando. Pero tengo que decirte que tenemos una impresión muy mala". Y dijo él: "Qué tontería, ya veréis cómo no", porque esto era el jueves 18 de abril, el juicio.
El 19 estuvimos haciendo gestiones Jiménez de Parga, Pepe, José Jiménez de Parga, Angelines y yo estuvimos en la nunciatura para conseguir una carta, para llevar una carta pidiendo la amnistía, vamos, el perdón, el en fin, algo que no le condenara a la muerte. Y estuvimos en la nunciatura, que está ahí cerca. Y estuvimos también por la tarde, bueno, nos recibieron, claro, dijeron que sí, que ahí jugará y que entonces era el que tenía que ir al... Porque es que el día 19 se reunía el Consejo de Ministros en el Parque. Entonces tenían que... Tenían que hacer, pues, en fin... Habían pedido, dijo, no, si ya el señor Ejegoray ya tiene conocimiento, ya sabe, no, pero le queremos que entreguen ustedes esta carta pidiendo clemencia. Entonces nos cogieron la carta y ya nos fuimos, porque no se podía hacer ya nada más. Y al día siguiente, digo, y ese día, por la tarde, fuimos a la academia, que no me acuerdo ahora si era de la historia o de la lengua, donde estaba un personaje muy importante en aquella época, que con esta cabeza que tengo se me ha olvidado ahora mismo. Bueno, pues este nos recibió, también fuimos Jiménez de Parga y Angelines, su mujer, porque Angelines siempre acompañaba a Pepe Jiménez de Parga a todas las gestiones estas, con una devoción también enorme y con un deseo. Todos estábamos con el deseo de conseguir algo, de hacer algo para conseguir que le salváramos. Y después, pues por la tarde, Lain Entralgo era el que nos recibió. Por la tarde, ya por la noche, mejor dicho, llegó este Armando López Salinas a casa, porque Fernando, mi marido, era el hijo de José Ontañón, que había sido muy amigo de Menéndez Pidal. Y entonces le dijo, te llevo conmigo en un taxi y vamos a ver a Menéndez Pidal para que nos dé una carta. Y efectivamente también esa fue, no es, el Menéndez Pidal era ya muy, muy anciano y le recibió su hijo y el hijo que había sido compañero de colegio de Fernando y Marí. Y entonces, pues, pero firmó, le dio la carta y la carta era una carta muy buena. Y cuando ya había pasado todo aquello y cuando estábamos Fernando y yo, mi marido, desesperados porque no sabíamos qué podríamos hacer ni qué se nos ocurría, no se nos ocurría nada, entonces llegó Amandino Rodríguez Armada a casa y vino llorando, como estábamos todos, claro. Vino llorando
Y nos, se abrazó a Fernando y le dijo, nos lo matan, nos lo matan, nos lo matan. Y todo eso debían ser las 3 o las 4 de la madrugada. Y él había conseguido hablar, dice, yo no sé quién me ha puesto. Bueno, le tuve que hacer una tila, darle un calmante. Y la tila nos la tomamos todos porque estábamos llorando como desesperados. Entonces dijo Mandino, cuando ya se tranquilizó un poco y nos tranquilizamos un poco todos los tres, dice, he podido hablar con el Vaticano, no sé cómo, pero he podido hablar con el Vaticano. También ha pedido la clemencia el Juan XXIII, era entonces. Se lo dijo el secretario, dice, porque el pontífice está descansando porque es muy anciano. En fin. Aquello fue tremendo. Que no era... Sí estaba la pena de muerte pedida, pero oficialmente, hasta que no lo ratificaba el capitán general, no se consideraba como que, en fin, que ya se iba a cumplir. Y ahí fueron inmediatamente Aymar, que era un personaje siniestro también, el juez instructor, por decirlo así, el juez instructor. Pues fue el que habló con Rebollo y le dijo, se va a fusilar a Grimau, vístete de, o sea que se tenía que poner todo el uniforme con todos las medallas o lo que tuviera, y de esa forma es como notificaban la muerte. Entonces a él fue Rebollo para decirle, y ya él lo recibió como se lo figuraba. Es decir, que recibió la idea de que le iban a fusilar con una gran serenidad. Parece imposible que un ser en unas circunstancias así conserve esa dignidad y ese heroísmo. Eso son valores que no tienen precio, que no tienen precio de un ser humano. Y efectivamente, a la madrugada ya del día 20, al día 20, del 19 al 20, a las 6, a las 4, a las 5 de la mañana, pues cometieron el asesinato, que fue una cosa muy importante, porque tuvo un acto de un ser como era él. Le dijo, iba al lado de Alejandro Rebollo, que Alejandro Rebollo estaba deshecho también, y le dijo, Julián, no tengo nada que darle
más que las gracias, pero además tengo aquí una fotografía de mis hijas y se la voy a dedicar. Y todo eso lo hizo sabiendo que ya iban para fusilarle. Hace falta tener un espíritu heroico como lo tenía él para poder hacer eso que hizo, entregarle esa fotografía. Y después de aquello quedamos destrozados. Quedamos destrozados porque nos parecía que no habíamos hecho todo lo que debíamos hacer. Pero ¿qué más podíamos hacer? Todo el partido se movilizó. Todo el partido de todo y por todo el mundo hubo movilizaciones, hubo algo verdaderamente impresionante para defender la vida de aquella persona que no había cometido ningún delito, nada más que ser comunista. Y fue una cosa que revolucionó mucho la sociedad. Incluso aquí en España, la gente que no era comunista estaba también preocupada, los que no eran falangistas o fascistas o del gobierno. Pero además fue muy interesante, porque supuso una gran oposición, una oposición de todo el mundo y al decir el mundo me estoy refiriendo al mundo, a todos los países, una oposición a aquella situación de genocidio en la que estábamos inmersos todos los que vivíamos en España, en aquella época primera de la dictadura. Primera, casi era primera, porque el año 63 todavía era muy dura la dictadura para con nosotros. Uno de los elementos determinantes de que tampoco que se opusiera más, aparte de Franco, claro, aparte de él, era Fraga Iribarne. Fraga Iribarne desempeñó un papel muy, muy importante en aquel momento y podían haber aprobado el Tribunal de Orden Público, ya lo creo que lo podían haber hecho, debían haberlo hecho. Falsificaron fechas y firmas para retrasar la creación del Tribunal de Orden Público para poderle matar y luego crear el tribunal y ya está. Lo crearon el 2 o el 3, el 3 de diciembre de 1963. Es decir, que fueron pues unos cuantos meses de diferencia, pero esos meses fueron decisivos. Que todavía no se ha podido conseguir que el Tribunal Supremo nos dicte una sentencia donde diga que fue un asesinato. Mejor dicho, fue como lo denomina Juan José del Águila Torres, un crimen de Estado. Pero
no sé, había una especie de pacto de silencio con esa transición, un pacto de silencio en el cual el PSOE y toda la derecha, más nosotros que éramos siete, no digo siete, pero en fin, éramos muy pocos, pues poco podíamos hacer, claro, más que pedir y pedir, pero bueno. Pues el caso es que ha ido al Supremo la petición de revisión del proceso y siempre han contestado que no había elementos nuevos. Es decir, que el Tribunal Supremo, para modificar una sentencia, tiene uno que aportar elementos nuevos, pruebas diferentes. No podíamos aportar nada que podíamos aportar, pero era un hecho que es evidente para todo el mundo. Pero no se consiguió nada. No sé si en algún momento las fuerzas de la memoria histórica y de la verdad y todas estas cosas que están moviéndose alrededor y que me parecen estupendas, van a conseguir algo. Siempre he visto una reacción de como de enviado de Dios en la tierra para limpiar la plaga roja que tenía España. Eso parece imposible. Después de tantos años, de 50, pero tantos años con la dictadura, parece que es una exageración. No lo es. Yo recuerdo una vez que estuvo en el colegio de abogados, le invitó el decano. Era un acto de, pues, oficial, en fin, que, y le impuso la toga encima del uniforme militar que llevaba. Yo estaba subida en el colegio de la sala de reuniones, tenía dos pisos, dos plantas. Yo estaba en la segunda y en un rinconcito metida. Entonces era yo una abogada jovencita. Era joven, yo también he sido joven, claro. Y cuando entró en la sala, ya vestido con la toga, porque no se la pusieron delante de todo el público, que eran los que llenábamos la sala, no. Se la pusieron en el decanato para que no fuera tan gordo el asunto, tan feo, tan repugnante. Y llegó por el pasillo, pum, 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 haciendo el pum, pum. Esto es las botas con las espuelas rozando el suelo del que era un suelo muy bonito. Y entonces yo le estaba así, y cuando se sentó y miró a todos. Y entonces comprendí que de aquel hombre
no se podía esperar, nunca se podía esperar nada. Esto era en el año 48 o por ahí, no recuerdo exactamente el año. Pero era muy al principio. Era una mirada como si fuera la mirada de una cobra, una mirada deshumanizada, una mirada... Ni queriendo decir que qué asco de gente la que allí había, ni nada de eso, no. No decía absolutamente nada, era una mirada como fría, indiferente y sin sentimiento. No le producía ni frío ni calor, nada de lo que allí pasaba. Era un ser. De verdad, lo pasamos muy mal. Muy mal. Y yo lo recuerdo siempre como si yo no hubiera sido joven nunca.